Casi contaminación se produjo de un modo superficial con muchos arquitectos que leían, etcétera, pero de un modo más profundo con algunos pocos discípulos directos que estuvieron trabajando con él. Anclados al pasado, pero son efectivos y que la arquitectura de la mejor muestra de esa diferencia. El es un movimiento que se da sobre todo en gran y que viene también en buena medida de la experiencia de Le Corbusier y otro. Le Corbusier le gustaba en los años 50, muy a diferencia de los años 20 y 30, que hacía una arquitectura purista, diáfana. Esto aparente se le llama de Tom Bru, es el concreto bruto. Y un poco de ahí viene la expresión. El brutalismo tiene una gran presencia en la arquitectura británica de los 50. La conexión a veces que se puede hacer con Teodoro y su trabajo por el uso del concreto aparente tiene su razón de ser. Yo creo que es una expresión que de algún modo se hereda de esas corrientes, de su trabajo a partir de los años 60, 70 en México, tanto de todo González de León como de Aranzo Grosky, estarían muy en esa línea.
creo que fui ustedes los que hemos investigado y trabajado mucho en concreto en el sentido de su expresión en México. Y son las grandes olvidas que tenemos con los alguien por vida. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que los concretos vistos como aparentes son muy difíciles de hacer. Y la mano de obra mexicana tiene particularidades, puesto que es una herencia de albañiles, no de carpinteros. La herencia de albañiles es menos perfecta. Entonces, lo que hemos buscado durante mucho tiempo es cómo hacer que luzca bien el concreto con la mano de obra nuestra. Y luego se volteó, digamos, esa experiencia, y ahora mucha gente los conoce a los tres, juntos o separados, o por cada quien por su lado, por la manufactura del concreto. Cuando surge esa idea, una idea que yo el programa se ajusta a una forma y hay un lugar. En este momento hay que hacer un programa. Cuando uno la puede manejar con el lápiz y dibujar el espacio, con cosas del tamaño de un timbre. Yo sí comienzo con cosas que me meten, ¿no? Y a partir de eso, hay que probar los sentidos. Hacer un pequeño desarrollo, una pequeña maqueta de papel, de cartón, y ver si esa forma es tu. Como forma, abre, disuade. Y también, es tipo de la cultura. Que estas formas son habitables, son para la gente. Lo que es lo que ha salido de la